Había una vez un maestro zen que era reconocido por su sabiduría y vivía en un templo en lo alto de la montaña, y allí solamente lo visitaban sus propios alumnos. El maestro tenía tal prestigio porque era capaz de enseñar a sus alumnos las artes y sabiduría zen a partir de las cosas sencillas. Un día lo visitó un académico que quería conocer los secretos de la sabiduría zen. El académico se presentó ante las puertas del templo y esperó allí hasta que fue recibido amablemente por el maestro, quien lo hizo pasar a su humilde recinto. Allí el académico vio que la habitación, sin ninguna decoración, contenía tan solo una pequeña mesa con una pequeña jarra de té y dos tazas vacías. El maestro invitó al académico a sentarse frente a una de las tazas vacías y él se sentó frente a la otra taza. El académico entonces comenzó a explicarle rápidamente al maestro quién era él y qué posición tenía en la comunidad universitaria de su región y cómo estaba deseoso de entrevistarse con el maestro para entonces llevar a la comunidad sus conocimientos y habilidades basados en la filosofía zen. El maestro, después de escuchar los argumentos del joven académico, tomó la jarra de té y con movimientos muy lentos comenzó a servir en la taza que estaba dispuesta para el visitante. La taza se fue llenando lentamente. Y cuando llegó al tope, el maestro, sin inmutarse, continuó dispensando el té sobre la taza que ya estaba llena. El joven académico, perturbado, vio cómo su taza se regaba y cómo el té comenzaba a caer sobre la mesa y cómo el líquido ya alcanzaba el borde de la mesa. Entonces, extrañado, le dijo al maestro: «Maestro, maestro, deje de echar té en mi taza que ya está llena y el té se está derramando y perdiendo». El maestro zen levantó la mirada y le dijo al académico: «Al igual que esta taza, tu mente ya está llena de conocimiento, opiniones y especulaciones. De nada sirve que quieras venir a mí para aprender si tu taza continúa llena. Hasta que no seas capaz de vaciar tu mente y venir sin conocimientos previos, ni yo, ni nadie te podrá verter nuevos conocimientos en tu mente. Una taza solamente recibe líquidos cuando está vacía. La moraleja de esto es que no podés aprender si crees que ya lo sabes todo. Antes debes vaciarte de prejuicios y conocimientos erróneos, y sobre todo, cuando nos disponemos a aprender algo nuevo, debemos hacerlo desde la humildad e intentar partir de cero. Así que no te olvides que cuando quieras aprender algo nuevo, que la taza esté vacía».